O sea, que tú me avises el rato que comience a hablar, no sé. Ah, ya. Sí, yo le voy a decir, buenas tardes a todos. El doctor, le voy a presentar al doctor, que está tal, 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 y le doy el pase, ¿no? Y usted ya empieza. Y ahorita ya estamos en vivo. Doctor, ¿se podría silenciar? Porque se escucha en la transmisión. Gracias. Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 5 minutos más para que más personas puedan integrarse. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches con todos. Ya somos 262 espectadores. Vamos a dar inicio a este curso internacional de IKG. Les agradecemos por su tiempo, por estar acá con nosotros. Y bueno, iniciamos la primera ponencia, que es Conceptos Generales de IKG, con el doctor Edwin Acho Carranza, que es fundador y director de Doctor Bank, médico endocrinólogo, docente en Doctor Bank, docente en posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tutor del Fellowship en
en endocrinología en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y le doy el pase para que pueda empezar. Hola a todos, buenas noches a todos los estudiantes de medicina, médicos, personal de salud en general de toda Latinoamérica, desde Argentina, Chile hasta México. Básicamente esto ya acaba dirigido a países latinoamericanos, ¿no? Pero estamos abiertos para cualquier persona interesada en el tema. Entonces vamos a comenzar de una vez porque hay muchos que han estado esperando esto, así que comencemos. El día de hoy vamos a hablar de las bases del electrocardiograma, básicamente sería electrofisiología. Listo, buenas noches a todos y este va a ser nuestro temario. Vamos a hablar primero de vectores y tipos de derivaciones. Fíjense que también vamos a hablar a continuación de derivaciones, pero de cómo se forman. Ahora vamos a hablar de las derivaciones unipolares y bipolares. Buenas noches a todos, ahí estamos viendo lo que están hablando, escribiendo en YouTube. Y bueno, aquí tenemos la representación clásica del corazón, ¿no? El corazón romántico, pero nosotros vamos a hablar de este corazón anatómico. Pues vemos que el corazón hace una actividad mecánica, pero esa actividad mecánica es consecuente de una actividad eléctrica. Y el corazón está conformado por miles de células. En esta oportunidad vamos a analizar una célula en específico, una célula que está polarizada, que es lo mismo que decir que una célula que está en reposo. Cuando una célula está en reposo, pues vamos a ver que las cargas internas son negativas y las cargas externas son positivas. Luego, esta célula se activa y decimos que la célula está despolarizada y simplemente las cargas se invierten, cargas positivas al interior y cargas externas al exterior de la membrana. En este caso, tomamos como ejemplo un miocito. Sabemos que el tejido eléctrico es el lugar donde se origina el impulso eléctrico, pero este impulso eléctrico va hacia todos los miocitos. Eso hay que recordar. ¿Qué vemos acá? Vemos un vector. Lo que pasa es que la actividad eléctrica, en este caso de una sola célula, está representada por un vector. Y este es un vector de despolarización. Por física, recordemos que un vector tiene dirección, magnitud y otras características más. Pero en este caso va de derecha, de izquierda a derecha. Luego, esta célula, de estar despolarizada, se vuelve a repolarizar. Y vemos que el vector se invierte. Eso es lo que pasa en una célula. Hasta aquí el primer concepto, por favor, es que la actividad eléctrica se va a representar por un vector, porque de ahora en adelante vamos a hablar de vectores. Continuamos. Como habíamos dicho, el corazón está conformado por miles de células, tanto de células del tejido eléctrico especializado como las células del tejido miocárdico. Y vamos a ver que cada una de estas células, al despolarizarse, tiene su vector. Sin embargo, lo que nosotros utilizamos al estudio electrocardiográfico es un vector resultante. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 células. Estas células tienen su vector, cada una de ellas, pero vemos aquí a la derecha un vector mayor, que es el vector resultante que contiene cada uno de estos vectores más pequeños. Lo que les acabo de decir, vamos a hablar de vectores de ahora en adelante. Lo que vamos a hacer es estudiar este vector con las famosas derivaciones. Una forma de clasificar a las derivaciones es en derivaciones unipolares y bipolares. Y muy atentos, por favor, porque aquí está el secreto. Unipolares, las derivaciones las formamos mediante el uso de electrodos. Un concepto importante, un electrodo no es lo mismo que una derivación. Los electrodos, los chupones que conocemos, sirven para formar derivaciones. Cuando hablamos de derivaciones unipolares, en su nombre está el secreto, ¿cuántos electrodos utilizamos? Un solo electrodo. En este caso vamos a estudiar este vector que está representando una actividad eléctrica. ¿Qué característica tienen estas derivaciones unipolares? Pues que todo lo que se le acerca al electrodo explorador, que es un solo electrodo en este caso, va a ser graficado, es decir, toda onda que se acerca, toda onda eléctrica, en este caso esa energía eléctrica representada por un vector, todo lo que se acerca a este electrodo va a ser graficado como positivo. Por eso vemos aquí en la parte inferior derecha una onda positiva. Y todo lo que se aleja se va a graficar como una onda negativa. Fácil, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que las derivaciones unipolares
¿Cuántos electrodos utilizan? Un electrodo. Todo lo que se acerca se grafica como una onda positiva y todo lo que se aleja, como vemos en este caso, se grafica como una onda negativa. Y ahora vemos que el vector está perpendicular, vemos, ¿no? Perpendicular al electrodo explorador. ¿Cómo se va a graficar esto? Pues ya sea que va perpendicular para arriba o para abajo, como vemos aquí, se puede graficar mediante cualquiera de las dos formas. Puede aparecer una onda isoeléctrica o puede aparecer una onda bifásica. Muy bien, no vamos a correr, la cosa es que ustedes vayan aprendiendo esto y fijándolo bien. Entonces, las divisiones unipolares utilizan un solo electrodo y todo lo que se acerca, onda positiva, todo lo que se aleja, onda negativa, y si es perpendicular, como vemos acá, puede ser una línea isoeléctrica o una onda bifásica. Muy bien, ahora vamos a hablar de las derivaciones bipolares. Fácil, si las derivaciones unipolares utilizaban un electrodo, ¿cuántos electrodos utilizarán las derivaciones bipolares? Dos. Así de sencillo. Entonces aquí debemos observar dos electrodos. En este caso tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa es la primera característica. La segunda es que cada uno de estos electrodos va a representar a un campo eléctrico. En este caso, el de la derecha, el campo eléctrico positivo, y el de la izquierda, campo eléctrico negativo. Ese campo, vamos a decir así de una forma práctica, si es que estaríamos hablando con términos muy de física, así aplicada, nos complicaríamos más. Pero simplemente el campo se divide en dos, el campo eléctrico positivo y el campo eléctrico negativo. Y aquí, atentos por favor, el vector, de acuerdo a qué campo se acerque, va a graficarse esa onda como positiva o negativa. En este caso, el vector, la cabeza del vector, ¿hacia qué lado se va? ¿Hacia el lado positivo o negativo? Hacia el lado positivo. Por lo tanto, la onda se grafica como positiva. ¿Y qué pasa si es que el vector invierte su sentido? ¿Hacia qué campo se está yendo? Hacia el campo negativo. Por lo tanto, se graficará una onda negativa. ¿Y qué pasará si es que es perpendicular o a la mitad del campo, por decir? Puede graficarse de igual forma como en el ejemplo anterior, una onda isoeléctrica o una línea isoeléctrica y una onda bifásica. ¿Listo? Tomamos un respiro de unos segundos para poder continuar. Hasta este punto, no sé si es que hay alguna pregunta, si es que está todo claro para poder continuar. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay derivaciones unipolares y bipolares. Derivaciones unipolares utilizan un solo electrodo y bipolares dos electrodos. Continuamos. Ahora vamos a ver los electrodos y derivaciones parte 2, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo se forman las derivaciones. Como podemos observar aquí a la izquierda, estamos a la izquierda, esto es un gráfico clásico, ¿no? Vemos que los electrodos universalmente se clasifican por colores. El electrodo de color rojo va en el miembro superior derecho. El electrodo del amarillo, de color amarillo, va en el miembro superior izquierdo. El electrodo verde va en el miembro inferior izquierdo. Y el electrodo, que es en este caso tierra, hace tierra, es de color negro, va en el miembro inferior derecho. Muy bien, vemos aquí a la derecha una persona, a la cual esto es una foto de la vida real, y pues observamos, en este caso no estamos hablando de tantos aspectos técnicos de cómo tomar el electrocardiograma, pero lo primero que debemos observar es que no debería estar presente ningún artefacto metálico, en este caso la hebilla del cinturón. Vemos, ¿qué más? Aquí, pues los cuatro electrodos que acabamos de mencionar, y además observamos 6 electrodos más que están aquí en el tórax, en la zona precordial, que son 6 en total, como acabo de mencionar. Y ojo, y muy importante, los electrodos no son derivaciones, los electrodos sirven para formar las derivaciones, como vamos a observar aquí. Ampliamos esta imagen y vamos a ver, ¿se acuerdan que cuántas formas de clasificar a las derivaciones hay? En unipolares y bipolares. Comenzamos por estas 6 derivaciones que están aquí a la izquierda, que están en el tórax del paciente, que son electrodos que van en la zona precordial, y cada uno de ellos, si los utilizamos independientemente, si utilizamos solamente este electrodo, formaremos la derivación V1.
Si utilizamos este electrodo, formaremos V2, V3, V4, V5 y V6, así sucesivamente. Si tenemos 6 derivaciones y tenemos 6 electrodos, estas derivaciones serán unipolares o bipolares. Unipolares, ¿no? ¿Por qué? Porque para formar V1, ¿cuántos electrodos hemos utilizado? 1. Para formar V2, ¿cuántos electrodos hemos utilizado? 1. Y así hasta V6. Solamente hemos utilizado un electrodo para cada una de estas derivaciones. Estas son las derivaciones unipolares precordiales. Ahora vamos a ver que hay otros 3 electrodos, porque el de la derecha, el del miembro inferior derecho, es tierra. Entonces vamos a observar que tenemos AVL, AVR acá a la derecha y AVF, que son las derivaciones ampliadas. En este caso, AVL se forma de utilizar un solo electrodo, que es el electrodo del miembro superior izquierdo. En el miembro superior derecho utilizamos un solo electrodo y se forma la derivación unipolar AVR. En el miembro inferior izquierdo utilizamos un solo electrodo y se forma la derivación unipolar, haciendo redundancia, porque se está utilizando un solo vector, un solo electrodo, y se forma la derivación AVL. Y pues el electrodo del miembro inferior derecho no forma derivaciones. ¿Por qué? Porque es tierra. ¿Qué nos queda ahora hablar? Nos queda hablar de 3 derivaciones bipolares. 3 derivaciones bipolares. En este caso, si nosotros utilizamos el electrodo del miembro superior derecho de color rojo, utilizamos el otro electrodo del miembro superior izquierdo en amarillo, la unión de esos 2 electrodos nos va a dar la derivación bipolar. ¿Por qué? Porque utiliza 2 electrodos, llamada D1. Hacemos otra combinación. Vamos a combinar, en este caso, y un punto importante, cada uno de ellos debe tomar una carga, en este caso del miembro superior derecho, por convención. El doctor Eindhoven decidió que sea carga negativa el miembro superior derecho y positiva A en el miembro superior izquierdo para D1. Otra derivación que se forma es D2, de utilizar el electrodo del miembro superior derecho y unirla con el electrodo del miembro inferior izquierdo. De igual forma, en este caso, el electrodo del miembro superior derecho sigue quedando como carga negativa y el electrodo del miembro inferior izquierdo toma carga positiva y se forma la derivación bipolar D2. AVF, exacto, acá es AVF, no es AVL. Vamos a hacer una corrección rápida y ya está. Listo. Continuamos. Y nos faltaba una tercera derivación, que es D3, que es la derivación D3 bipolar. En este caso, el electrodo del miembro superior izquierdo pasa a tener carga negativa y el electrodo del miembro inferior derecho izquierdo pasa a tener carga positiva y se forma la derivación bipolar de 3. Listo, ya está corregido. Exacto, AVL de foot en inglés, AVL L de left en inglés y AVR de right en inglés. Muy bien, acá ya hacemos la corrección. Acá era AVF como acabamos de ver hace un momento. Y esto lo vamos a traducir a un eje hexaaxial de Bailey. En un momento vamos a ver esto. Acá tenemos nuestro paciente, tenemos nuestras derivaciones, ¿no? Las derivaciones precordiales, que son 6 V1 a V6, que son derivaciones unipolares o bipolares. Unipolares, ¿por qué? Porque utilizan para formarse un solo electrodo. Y tenemos otras, acá también era la corrección, AVF. Listo. Y tenemos otras 3 derivaciones unipolares de los miembros, que son AVR, AVL y AVF. ¿Por qué se llaman unipolares? Porque utilizan un solo electrodo. Y de los miembros, porque como su posición lo ven ahí, están en los miembros. ¿Y qué nos falta? Las derivaciones bipolares. Las derivaciones bipolares, ya las hemos explicado, se forman de la utilización de 2 electrodos, que son D1, D2 y D3. Si nosotros estas derivaciones las llevamos para el estudio del corazón, queda más o menos así. A continuación lo vamos a ver de una forma más ordenada. Acá, vamos a hacer una pequeña corrección y listo. Ya está.
vemos que tenemos 12 derivaciones y estas 12 derivaciones son clásicas. Por eso, cuando nosotros pedimos un electrocardiograma, debemos pedir 12 derivaciones. Están para verse las 12 derivaciones. No nos basta con solamente ver un par. El resumen es que hay 12 derivaciones, 6 precordiales que son unipolares, que van de V1 a V6, porque utilizan un solo electrodo, y tenemos de los miembros unipolares 3 y de los miembros bipolares 3. ¿Cuáles son las 3 unipolares de los miembros? AVR, AVL y AVF. Y de los miembros bipolares D1, D2 y D3. A continuación vamos a ver eso con mayor detalle. Bueno, hemos pasado ese detalle de la AVF, se dieron cuenta, hicimos la corrección. Si es que hay alguna pregunta hasta este momento, pueden escribir. Y a continuación vamos a hablar ya de la despolarización auricular y ventricular. ¿Y cómo se forman las ondas P, Q, R y S? No vamos a hablar tanto de la onda T. Ustedes van a tener la parte de electrocardiografía en la parte clínica, ya en la parte patológica, donde van a hablar algunos detalles más a profundidad. En esta ocasión es solamente la introducción. Si es que no hay ninguna otra pregunta, continuamos con el punto 3. Vamos a hablar de la despolarización auricular. Vemos que la despolarización auricular tiene un orden. Primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda, como podemos observar. Y recuerden, toda actividad eléctrica está representada por vectores. En este caso, la aurícula derecha tiene este vector de despolarización que está en color celeste, que tiene a la vez esta dirección. Y luego se da la despolarización de la aurícula izquierda, que tiene este vector de despolarización, que está representado en color morado. No soy tan bueno con los colores, no sé si es morado o violeta. Y si quisiéramos hacer un vector de despolarización resultante de estos dos vectores, tendríamos este otro vector. Listo. ¿Qué más? Tenemos luego de la despolarización auricular, la despolarización ventricular. De igual forma, los ventrículos tienen vectores de despolarización y tienen un orden de despolarización. En este caso, la primera parte de los ventrículos en despolarizarse es el tabique interventricular. Y el vector que representa esa actividad está aquí de color rojo, que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y es un vector pequeño. ¿Por qué los vectores son de mayor tamaño o de menor tamaño? Depende de muchas cosas, pero en resumen, depende del voltaje. Luego, después de despolarizarse el tabique interventricular, básicamente la parte superior, viene la despolarización apical. Y en este caso, como podemos ver, la despolarización apical y de las paredes ventriculares libres es de mayor tamaño, está aquí en color verde y se va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la masa del ventrículo izquierdo es mayor que la derecha y el vector resultante se va de derecha a izquierda. En algunos libros, esto es importante, en algunos libros de electrofisiología ustedes pueden encontrar más vectores de despolarización ventricular, pero en la mayoría se encuentran 3. Y el tercer vector de despolarización ventricular es el de las bases ventriculares, haciendo redundancia que estamos hablando de los ventrículos, y en este caso está representada esta despolarización por este vector en color amarillo que está aquí más o menos por la derecha. Muy bien, si quisiéramos también hacer un vector resultante de los ventrículos, tendríamos este vector. Y a la vez, si quisiéramos hacer un vector resultante de todo el corazón, tendríamos un vector mayor. En conclusión, pues tenemos que todo es vectores. Por ahí acá estoy viendo algunas preguntas en la derivación D3, el AVL, o sea, en AVF, habíamos corregido que D3, el AVL, su carga es negativa. Están haciendo una pregunta, pero vamos a retroceder. Voy a retroceder. Estoy viendo acá las preguntas. Aquí no. Preguntan. En la derivación D3, el AVL, su carga es negativa. Sí, como observamos aquí, el AVL cambia el electrodo. Es decir, este electrodo del miembro superior
izquierdo. Cuando es utilizado para formar D3, ya no es positivo como cuando se utiliza para formar D1, sino para D3 es negativo y el electrodo positivo es el electrodo del miembro inferior izquierdo, que cuando se utiliza solo forma AVF. Importante. Ahora sí, volvemos a la parte. ¿En qué dirección va la despolarización de las bases ventriculares? El vector de despolarización de las bases ventriculares está aquí, hacia la derecha. Básicamente en el ventrículo izquierdo. Por ahí va. Pero en realidad no es que solamente se despolariza la base ventricular izquierda, sino que el vector resultante está en ese lugar. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a estudiar la despolarización auricular y ventricular con las derivaciones precordiales, que recuerden que son derivaciones unipolares. Nos están diciendo, doctor, ¿podría volver a explicar eso de la despolarización apical que se iba a la izquierda? Muy bien, vamos a retroceder acá. Esto. Volvemos a los vectores de despolarización ventricular. Vemos que el primer vector de despolarización ventricular, es decir, la primera parte de los ventrículos que se despolariza, es el tabique interventricular, que es un vector pequeño de menor voltaje que va de izquierda a derecha. El segundo vector es de despolarización apical. En algunos lados van a encontrar un vector de despolarización apical. En otros libros van a encontrar como un vector de despolarización apical y a la vez de las paredes ventriculares libres. ¿Y por qué se va hacia la izquierda? Porque la pared ventricular, la masa ventricular es mayor. Por lo tanto, va hacia la izquierda. Y finalmente, el último vector es de las bases ventriculares. Muy bien. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar estos vectores, pero con las derivaciones unipolares precordiales. Lo primero que vamos a recordar es que las derivaciones unipolares, ¿cuántos electrodos utilizan? 2. Y es sencillo, ¿no? Todo lo que se acerca se grafica como una onda positiva, como vamos a poner aquí. Todo lo que se acerca, en este caso este vector, se está acercando a este electrodo explorador y la onda será positiva. Y todo lo que se aleja, como vemos en este caso, este vector se está alejando, todo lo que se aleja se grafica para abajo, una onda negativa. Listo. Muy bien, ahora vamos a estudiar esta despolarización auricular y ventricular con estos 6 electrodos que nos forman las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Vamos a comenzar y solamente vamos a estudiar en V5 y V6. Y para eso ha sido la importancia de señalar los colores. Comencemos. Vemos que V1 grafica la despolarización auricular como vemos aquí en la izquierda. Primero hay una onda positiva graficada en color celeste que está captando, ¿qué cosa? Este vector de aquí. Como V1 es una derivación unipolar, todo lo que se acerca lo grafica para arriba. Por eso es que este vector de despolarización auricular derecha se acerca a este electrodo. Por lo tanto, como es unipolar, lo pinta para arriba. Y vemos que el vector de despolarización izquierdo auricular se está alejando de V1. Y como V1 es unipolar, todo lo que se aleja lo grafica para abajo. Es por eso que la segunda parte de la onda P representa la despolarización auricular, la segunda parte en V1 se grafica para abajo por lo que acabamos de decir. Primera conclusión, Bankers, la onda P es normalmente bifásica, por lo que acabamos de explicar, en V1. Nunca se olviden, cuando ustedes ven una onda P, la onda P, ¿qué representa la onda P? La despolarización auricular. Y es normalmente bifásica en V1. ¿Y qué tiene que ver acá esto? No hemos mencionado, pero recordemos que el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal que está aquí arriba. Luego vemos los haces internodales anterior, medio y posterior. Luego tenemos el nodo auriculoventricular. Y del nodo auriculoventricular que nace,
el haz de His. El haz de His llega hacia los ventrículos y se bifurca en dos ramas. Pues cuando el impulso eléctrico está pasando a través del nodo auriculoventricular, hay un retardo en el impulso eléctrico. Ese retardo o retraso está representado por este segmento que está en color negro, que es el segmento PR. Hasta ahí estamos yendo en orden. Primero se despolarizaron las aurículas, luego hay un retraso, un retardo del impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular, y luego pasa a través del haz de His, y luego ya se comienzan a despolarizar los ventrículos. Y seguimos el mismo orden. ¿Cuál es el primer vector de despolarización? El del tabique interventricular. Y observamos que este vector se está acercando o alejando de V1. Se acerca. Por lo tanto, como V1 es una derivación unipolar, todo lo que se acerca se grafica como positivo. Por eso es que aquí tenemos este vector, esta onda pequeña. ¿Por qué es pequeña? Porque este vector es de pequeño voltaje y es una onda positiva porque se está acercando a V1. Nos están preguntando qué despolarización representa la onda P. Volvemos a repetir que la onda P representa la despolarización de las aurículas. La onda P representa la despolarización de las aurículas. Y volvemos a la despolarización de los ventrículos. Habíamos dicho que los ventrículos, la primera parte en despolarizarse es el tabique interventricular. En este caso estamos estudiando con V1. Como V1 es una derivación unipolar, pues se acerca este vector y todo lo que se acerca se grafica positivo. Por eso se pinta para arriba. Vamos a hacer un pequeño repaso porque nos están diciendo qué representa el color negro. El color negro representa, hemos dicho que el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal, se comienzan a despolarizar las aurículas, ese impulso eléctrico que viaja por las aurículas va a través de los haces internodales y hasta a través de esta fibra de Bachmann que se va a la aurícula izquierda, y cuando después de toda la despolarización auricular se dio, pues hay un retraso aquí a nivel del nodo auriculoventricular. Ese retraso está representado por el segmento PR. Muy bien, Bankers, ahora sí nos vamos de largo con esto de la despolarización ventricular para no hacer paro, una parada en esto, y continuamos. De ahí yo estoy viendo las preguntas. Muy bien. Entonces habíamos dicho que la primera parte de la despolarización ventricular está dada por el tabique, representado por este vector pequeño que se acerca a V1, derivación unipolar, todo lo que se acerca se grafica para arriba. El segundo vector de despolarización ventricular que representa la despolarización de las paredes ventriculares libres se aleja, miren, de V1, se aleja y todo lo que se aleja se grafica para abajo. En un momento le vamos a dar nombres a las ondas. Este segundo vector de la pared ventricular libre que se aleja es un vector grande y se está alejando de V1, y V1 es derivación unipolar. Todo lo que se aleja se grafica para abajo. Por eso este vector de despolarización de paredes ventriculares libres se grafica para abajo y es grande porque es de mayor voltaje. Y finalmente vemos que en V1 ni siquiera se grafica el vector de la despolarización de las bases ventriculares, porque, por decir así, está fuera del radar de V1. Muy bien. ¿Las ondas tienen nombres? Sí, vamos a ponerles nombres. Esta es la onda P. ¿Qué representa? Representa la despolarización de las aurículas. La primera onda positiva del complejo QRS, el complejo QRS representa, estoy escribiendo acá abajo, el complejo QRS representa la despolarización ventricular, pero no siempre significa lo mismo. En este caso es una onda R minúscula, perdón. Esta, la primera onda positiva es la onda R, pero en este caso es una onda R minúscula. La primera onda negativa que le siga a la onda R es la onda Q. Como esta onda Q es grande, es una onda Q mayúscula. Y nada más. En un momento vamos a ver la onda S también. Tranquilos, a continuación vamos a revisar esto. Continuamos. Ahora nos vamos a V6. En V6
va a pasar lo mismo, es una derivación unipolar. Todo lo que se acerca se grafica para arriba, todo lo que se aleja se grafica para abajo. Comenzamos. En este caso, las dos ondas de despolarización auricular, recordemos que la despolarización auricular se puede representar de cualquiera de estas maneras. Hay un vector de despolarización de la aurícula derecha y luego un vector de despolarización de la aurícula izquierda. Y también hay un vector resultante de ambos vectores. En este caso, V6, como es una derivación unipolar, capta que se están acercando estos vectores y por eso las dos ondas son positivas. Y en este caso, la onda P en la derivación V6 es netamente positiva, a diferencia de V1, que ya explicamos por qué, podría ser bifásica. Luego vemos el color negro que todos estaban preguntando, que representa el retraso del impulso eléctrico a nivel del nodo auriculoventricular. Y aquí comenzamos a estudiar la despolarización ventricular. La primera parte en despolarizarse es el tabique interventricular. En este caso es un vector pequeño de poco voltaje que se está alejando de V6. Como se aleja y V6 es una derivación unipolar, se grafica para arriba o para abajo. Todo lo que se aleja se grafica para abajo. Por eso estamos aquí a la derecha, se grafica una onda para abajo. El segundo vector de despolarización ventricular es de las paredes ventriculares libres. Y en este caso es un vector grande porque es de gran voltaje. Y se está acercando o alejando de esta derivación V6 que es unipolar. Se está acercando y como es de gran voltaje y se acerca, todo lo que se acerca en derivaciones unipolares se grafica para arriba. Y finalmente, vamos a ver aquí en V6, ¿qué es lo que pasa? El vector, el tercer vector de despolarización ventricular se aleja de V6 y como V6 es una derivación unipolar, todo lo que se aleja se grafica para abajo y por eso acá vemos en color amarillo que se grafica para abajo. Listo. Ahora vamos a hablar del nombre de las ondas porque ahí está generando alguna confusión. Y observemos. La primera onda negativa en originarse es la onda Q. En este caso estamos aquí en V6, sí hay onda Q. Aquí en V1 no hay onda Q, ¿no? Por lo que ya acabamos de mencionar. La primera onda positiva del complejo QRS es la onda R, ¿ya? La primera onda positiva del complejo QRS es la onda R. En este caso, miren, es una R mayúscula porque es de mayor voltaje, mientras que en V6 era una R minúscula porque es de menor voltaje y representan cosas diferentes. En este caso, la onda R de la derivación V1 representa la despolarización del tabique interventricular, mientras que la onda R, que en este caso es mayúscula porque es de mayor voltaje, en la derivación V6 representa, ¿qué cosa? La despolarización de las paredes ventriculares libres. Muy bien. Y finalmente, vamos a ver que la onda que le sigue a la onda S, perdón, a la onda R, se denomina onda S. En este caso, onda S minúscula, porque es de un voltaje menor. Si es que fuera más profunda, a veces hay una denominación QS. Que en este momento es una clase introductoria para que ustedes puedan entender cómo se forman estas ondas. Como vemos acá, hay R y acá, yo me confundí, perdón, acá hay una corrección, esto es onda S mayúscula, ¿ya? Onda S mayúscula, no es Q, es S mayúscula. La onda Q, una corrección, es la primera onda negativa. La onda R es la primera onda positiva. Y finalmente hay la onda S, que es la primera onda negativa que le sigue a la onda R. Muy bien. Exacto. La onda T lo van a ver en la parte de patología. La onda T representa la despolarización, la repolarización de los ventrículos. A continuación vamos a ver más cosas, pero la idea es que ustedes puedan entender en esta primera parte cómo es que se forman estas ondas. En esta oportunidad hemos entendido cómo es que las ondas van para arriba, para abajo.
¿Por qué solo V1 y V6? Estamos tomando como ejemplo. Podríamos analizar todo. Pero acá vemos algo, estamos en la parte derecha, inferior, algo que se llama la progresión de la R. Como vemos, la onda R va cambiando de tamaño. Acá tenemos, ¿qué es la onda R? La primera onda positiva. Vemos que la onda R va aumentando de tamaño a medida que va cambiando de V1 a V6. Y va creciendo y por acá va decreciendo. Y esto se llama la progresión de la R. Cuando hay un corazón electrofisiológicamente normal, va a presentarse esta famosa progresión de la R. Vamos a recapitular. Simplemente la onda P representa qué cosa. Anoten, por favor, la despolarización de las aurículas. La onda P es bifásica en V1 normalmente. Para los que no estuvieron tal vez por ahí atentos a esa parte, revisen el video que va a estar colgado y se va a explicar por qué es bifásica. Luego viene, después de la despolarización de las aurículas, el segmento PR, que está en color negro, que representa el paso del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular, y luego viene la despolarización de los ventrículos. La despolarización de los ventrículos va en el orden, primero se despolarizan los tabiques, o el tabique en este caso, perdón, luego la pared ventricular libre y luego las bases ventriculares. Muy bien. El complejo QRS representa, estaba volviendo a recapitular aquí, la despolarización ventricular. La onda R es la primera onda positiva. En este caso, en V1 es una onda R minúscula porque es de menor voltaje y en V6 la onda R es mayúscula porque es de mayor voltaje. La onda Q es la primera onda negativa en el complejo QRS, que como habíamos visto, en V1 no había onda Q y en V6 sí hay onda Q. Y onda S es la primera onda negativa que le sigue a la onda R. En este caso habíamos hecho la corrección, que en V1 no era Q, no era S, y es S mayúscula porque es de mayor voltaje, mientras que la onda S del complejo QRS de V6 es onda S negativa porque es de menor voltaje. Muy bien, bankers, así vamos a poder responder una pregunta. Esta pregunta es de un examen peruano, donde dice, la onda P con una deflexión inicial positiva seguida de una deflexión negativa se ubica en, contesten, en 5, 4, 3, 2, 1. Habíamos dicho una onda positiva y luego le sigue una onda negativa, donde la onda P es bifásica normalmente en V1. Muy bien, listo, hacemos una pausa de unos segundos para poder respirar. Voy a leer las preguntas. Estoy leyendo las preguntas. Por ahí sí nos dicen, no, V1 es isobifásica. Exacto. Miren, un comentario importante es que ustedes van a revisar seguramente diferentes tipos de libros de electrofisiología. Entonces van a ver que en algunos libros les van a dar más o menos vectores. A veces van a graficar una que otra onda. Así que por favor, no nos hagamos un lío por eso, ¿no? Pero esto es para generalizar que la medicina es así muy amplia. Así que por favor, ustedes tomen lo que mejor les parezca. Solamente se les está dando aquí el resumen de la revisión de varios libros. En este caso, por ejemplo, habíamos dicho que la despolarización ventricular, en varios libros la representan con 3 vectores, mientras que en otros libros hasta con 4 o 5 vectores. Así que, por favor, por esa parte, así lo van a tener que revisar en algún momento. Aquí estamos dándoles las bases, porque en general, en las derivaciones unipolares, todo lo que se acerca, positivo, todo lo que se aleja, negativo. Y en las bipolares, a continuación vamos a ver. Muy bien, vamos a estudiar la despolarización auricular con derivaciones de los miembros, que son derivaciones bipolares. No estamos haciendo todas las derivaciones porque imagínense cuánto tiempo nos llevaría. En este caso, vamos a estudiar la despolarización auricular y ventricular. ¿Con qué? Con una derivación bipolar. En este caso, la derivación bipolar que vamos a utilizar es la derivación D2. ¿Se acuerdan? La D2 se formaba de utilizar, al ser bipolar, 2 electrodos.
En este caso es el electrodo del miembro superior derecho con el electrodo del miembro inferior izquierdo. Muy bien. ¿Qué más habíamos dicho? Que las derivaciones bipolares dividen al campo en dos. Un campo eléctrico positivo y un campo eléctrico negativo. Y por convención, así funciona en todo el mundo. El doctor Einthoven lo creó así. Él si hubiera querido, este electrodo hubiese sido positivo y este negativo. Pero en el mundo, por convención, en D2, el electrodo del miembro inferior izquierdo es positivo y del miembro superior derecho es negativo. Lo que observamos aquí, que el corazón está dividido como que con una esfera. Esta esfera representa el campo positivo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a observar? A continuación, estudiamos otra vez vector por vector. Vamos a una práctica más. Observamos que este vector, vamos a comenzar por la despolarización ventricular, que estamos aquí abajo. Síganme, por favor. La primera parte de los ventrículos en despolarizarse es el tabique, que está representado por este vector rojo de pequeño voltaje. Este vector se está yendo hacia el campo negativo o hacia el campo positivo. Hacia el campo negativo. Acá hay que tener una imaginación 3D, pero lo que se está representando aquí es que este vector está que se va hacia el campo negativo. Por lo tanto, si se va al campo negativo en una derivación bipolar, se grafica para abajo. Y nos vamos acá a la derecha y es una onda Q. Si quisiéramos una onda Q minúscula. Muy bien. Es la primera onda negativa del complejo QRS. El segundo vector de despolarización ventricular representa la despolarización de las paredes ventriculares libres, que en este caso es el vector de color verde. Y es un vector grande, de gran voltaje. Se está yendo hacia el campo positivo o hacia el campo negativo. Está más que claro que se va hacia el campo positivo. Y si se va hacia el campo positivo, pues se graficará como positivo. Y es por eso, acá encontramos una onda R de gran voltaje. Esto es en D2. Luego vemos que tenemos el vector de despolarización de las bases ventriculares, que está representado por este vector de color amarillo, naranja, no soy ahí tan exacto con los colores, pero se está yendo hacia el campo negativo o hacia el campo positivo, hacia el campo negativo, es decir, se va a graficar como una onda negativa y por eso se forma la onda S. Muy bien, la onda S, como ya habíamos corregido hace un momento, es la primera onda negativa después de la onda R. Y luego tenemos el segmento ST y la onda T. Vamos a hacer una mención a la onda T. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Vamos a hacer una anotación aquí, por favor, tomen nota. La onda P representa la despolarización auricular. La repolarización auricular se da dentro del complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular, que normalmente es positiva la onda T en todas las derivaciones, a excepción de AVR, y acá viene la gran derivación AVR, que ya van a ver por qué es importante. ¿Por qué es importante, ya que estamos hablando de la derivación D2? Porque es la derivación donde se ve mejor el eje eléctrico del corazón, donde se ve mejor el eje vertical de las aurículas. Ahí está la importancia de la derivación D2, y en casi todos los libros de electrofisiología o cuando vean un trazado de electrocardiograma, van a ver que nos representa la onda D2, porque es donde mejor se estudia el eje cardíaco. No es la única derivación D2, pero es la más conocida, la que ustedes van a ver en la mayoría de libros, en la mayoría de ejercicios y exámenes. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la despolarización auricular en la derivación bipolar D2. En este caso, acá tenemos el vector de despolarización auricular. ¿Para dónde se va? ¿Hacia el campo positivo o hacia el campo negativo? Hacia el campo positivo. Por lo tanto, la onda P, en este caso que representa la despolarización auricular, va a graficarse positiva, como vemos acá arriba. Muy bien. Así,
podemos ver que la onda P varía, como vamos a apreciar a continuación. Listo, hemos hecho un ejemplo con las derivaciones bipolares de los miembros. Ahora vamos a ver la despolarización. Solamente vamos a ver la despolarización auricular con una derivación de los miembros, es decir, derivaciones unipolares. Vamos a estudiar la derivación unipolar AVR. ¿Cuál es la diferencia con D2? Pues con D2 es que D2 es una derivación bipolar y utiliza dos electrodos. En este caso, AVR, que es se forma de la utilización de un solo electrodo, que en este caso es el electrodo del miembro superior derecho, pues todo lo que se acerca se va a graficar para arriba. Todo lo que se aleja se va a graficar para abajo. ¿Y cómo vamos a observar? Este vector de despolarización auricular se está acercando o alejando de este electrodo. Se está alejando. Y como está siendo utilizado solamente un electrodo para formar, en este caso, la derivación unipolar AVR, pues la onda será para abajo. Primera conclusión, o una conclusión más de toda esta charla, es que la onda P es electrofisiológicamente normal, haciendo una redundancia porque estamos hablando de electrofisiología, estamos hablando de lo normal, pero en electrofisiología la onda P es negativa en AVR. Bankers, nunca se olviden, la onda P es negativa en AVR y podemos ver acá cómo la onda P es positiva en D2. Así que depende de la derivación donde estén observando, que si se forma onda QRS, no siempre va a haber complejos QRS, a veces va a haber complejo RS, QS, eso ahí lo van a ver con la práctica. Listo. Esto es un resumen de las derivaciones bipolares, ¿no? De los miembros de 1, de 2 y de 3. Como ven, las derivaciones bipolares siempre van a dividir al campo en un campo positivo y un campo negativo. En este caso, las bipolares de los miembros, que son de 1, de 2 y de 3, son bipolares, y las, en este caso, unipolares de los miembros, que son AVR, AVL y AVF. Acá nos hablan de positivo, negativo, esto lo vamos a entender mejor en un momento. Hacemos una pequeña pausa acá, vamos a ver alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, tomamos un respiro, unos segundos. Yo sé que estoy haciendo tal vez esto un poco intenso, para muchos les puede estar generando alguna duda, pero para eso estamos nosotros. Como Dr. Van, estamos prestos a cualquier duda, si se quiere que se repita alguna parte en algún momento, estén atentos a nuestras redes sociales, porque vamos a estar haciendo transmisiones pequeñas, generalmente en las noches, hablando de alguna de estas cosas. Muy bien. Del electrocardiograma, acabamos de ver que hay ondas, ¿no? Segmentos, acabamos de hablar de segmento PR, pero en el electrocardiograma se forman ondas, segmentos e intervalos. No es tanto esto para que ustedes, por favor, se aprendan todo de golpe. Un día a la vez hay que vivir. Hoy hemos captado principalmente cómo se forman las ondas. A continuación vamos a ver un poco, ya se puede poner un poquito esto más complicado, pero ahí vamos. Vemos acá la onda P, que representa ¿qué cosa? La despolarización auricular. Luego el segmento PR. Acá estamos a la derecha, el segmento PR dice. El segmento PR se da al finalizar la onda P y termina cuando inicia el complejo QRS, que representa el paso del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular. Luego, en este caso, tenemos el complejo QRS, que acá sí hay Q, hay onda Q, que es la primera onda negativa, sí hay onda R, que es la primera onda positiva, y sí hay onda S, que es la primera onda negativa, después de la onda R. Pero como ya hemos visto, no siempre hay onda Q. No siempre hay onda Q. ¿Qué representa la onda, el complejo QRS? La despolarización de los ventrículos. Y dentro de la despolarización de los ventrículos también se da la repolarización auricular. Pero la repolarización auricular es de menor voltaje, por eso es que se inscribe dentro del complejo QRS. Luego tenemos el segmento ST y la onda T. ¿Qué representa la onda T? La repolarización
Perdón, ¿qué representa la onda T? La repolarización de los ventrículos. Y la onda U, que tiene una actividad con los músculos papilares que no es tan significativa. Solamente les voy a recordar que tenemos las ondas, segmentos son estos de acá, segmento ST, que es parte de la línea isoeléctrica, y el segmento PR. Y un intervalo es la suma de segmentos más ondas. Por ejemplo, estamos aquí a la izquierda, tenemos la onda P y el segmento PR. El intervalo PR es la suma de la onda P más el segmento PR. Voy a leer acá algunas cosas que están escribiendo. Algo están mencionando ahí por el Brownwell, la Biblia de cardiología. Ahí nos están preguntando la primera onda negativa del complejo QRS, ¿es la onda Q o la onda S? La onda Q, ¿no? Muy bien, continuamos. Esto es un resumen, ahora se viene lo más importante, tal vez para muchos que les puede confundir, que es el eje cardíaco en un momento. Esto es solamente para recordarles que el corazón se estudia con las derivaciones que ya hemos mencionado, y de acuerdo a cada área del corazón se verá, pues, según la derivación. En este caso, por ejemplo, la arteria coronaria derecha, que irriga, básicamente, ¿qué cosa nos está representando? Irriga, por ejemplo, las bases, la base del corazón, la cara inferior del corazón, y la cara inferior del corazón se estudia con estas derivaciones. Esto vamos a ver, esto ya lo hemos hablado. El segmento ST, que ustedes lo van a repasar un poquito mejor cuando vean cardiopatía isquémica. Muy bien. Y solamente un adelanto, esto es un adelanto, como les digo, lo van a ver mejor en las clases de patología. Tenemos un famoso punto J. El punto J es la unión de la terminación del complejo QRS. El punto J es la unión de la terminación del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Como vemos acá, el punto J, estamos acá arriba en la izquierda, en el gráfico en azul. El punto J debe ser alineado con el segmento PR. El segmento PR nos sirve para dar definición de los famosos ST elevado, ST con infradesnivel. Entonces, si es que el punto J está por arriba o por abajo de este segmento, diremos que se trata de un supradesnivel o un infradesnivel. Muy bien. Entonces, para este ejemplo, vemos que el segmento PR nos da la referencia para hablar si es que es algo isoeléctrico o no isoeléctrico. Y en este caso, el punto J está por encima de esta línea isoeléctrica. Por lo tanto, será un segmento ST elevado. Muy bien. Esto solamente es un repaso rápido. Ustedes lo van a ver en las clases de patología. Ahora vamos a calcular el eje a continuación. Como podemos observar acá, acá sí tenemos una onda Q, una onda R y una onda S. Pero acá nos están poniendo como ejemplo una onda Q patológica. Esto de aquí les estoy presentando solamente que la onda Q también es importante para el caso de cardiopatía isquémica. Ya les van a hablar cuando la onda Q es patológica. Muy bien, ¿qué más? ¿Para qué nos ha servido todo esto? Pues el corazón tiene caras. Entonces, el corazón tiene las caras clásicas, una cara lateral alta, que la vamos a estudiar con AVL y D1, una cara lateral baja, a veces la van a encontrar como apical o lateral baja, que la van a estudiar con V6 y V5, una cara anterior, que clásicamente la van a estudiar con V3 y V4, un estudio del septum, del tabique interventricular, que se hace con V1 y V2, o si es que ustedes ven el estudio de la cara anteroseptal, va desde V1 hasta V4. Y D3, AVF y D2 nos sirven ¿para qué? Para estudiar la cara basal, la cara inferior del corazón. Muy bien. Así que ya vamos a llegar ahora a la lectura del electrocardiograma. Esto ha sido la introducción. ¿En cuál derivación la onda P es normalmente negativa? Cuento hasta 5. Eso ya lo hemos hablado. 5, 4, 3, 2, 1. La onda P es fisiológicamente, electrofisiológicamente negativa en
AVR, al igual que la onda T. La onda T también es negativa en AVR y no tiene por qué ser negativa en ninguna otra derivación. Dato importante, la onda P negativa y la onda T negativa son normales en AVR. Muy bien, ahora vamos a ver el papel del electrocardiograma. Ya vamos a llegar al punto final y un pequeño bonus. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estoy atento a todo lo que ustedes están escribiendo. Tal vez por ahí que se está pasando algo. Pueden escribirnos al DM, al Instagram, al Facebook, por aquí mismo, por YouTube. Pero si es que queda alguna duda, por favor, con toda confianza, escríbanos. Si es que ustedes quieren que hagamos alguna transmisión en vivo aclarando algunos detalles, nosotros con toda confianza lo vamos a resolver para ustedes. Muy bien, tenemos el papel del el electrocardiograma y está dividido en cuadrículas. Listo. Y vemos que cada cuadrito horizontalmente va a representar el tiempo. Cada cuadradito pequeño representa 0,04 segundos. Cada cuadradito, tanto verticalmente como horizontalmente, mide un milímetro. Para arriba representa 0,1 milivoltios. Horizontalmente representa 0,04 segundos. De tal manera que 5 de estos cuadraditos van a representar 0,2 segundos. De estos cuadraditos pequeñitos nos dan un cuadradito medianito, y 5 de estos cuadrados medianos nos va a dar, ¿qué cosa? Un segundo. Vuelvo a repetir, por favor. Vuelvo a repetir. Horizontalmente representa 0,04 segundos, 5 de estos cuadraditos pequeños, 0,2 segundos, y 5 de estos cuadrados medianos nos van a dar un segundo. Muy bien. Lo mismo, horizontalmente 0,04 segundos, que es lo mismo que decir 40 milisegundos, y ya hemos visto todo esto, ¿no? Que esto sería básicamente la derivación de 2. Finalmente vamos a ver los pasos del electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos ver diferentes pasos, ¿ya? Ustedes van a revisar diferentes libros y cada guía les va a dar unos pasos, un orden. Nosotros tomamos como por ejemplo este. Hay algunos lugares donde les van a decir 9 pasos, 5 pasos, 6 pasos, en fin. Pero el primer paso es calcular el ritmo para poder recién calcular la frecuencia. Y la frecuencia cardíaca la vamos a clasificar en ritmos regulares y ritmos irregulares. Muy bien. Vamos a ver que para ritmos regulares tenemos diferentes métodos, al igual que para ritmos irregulares. En este caso, el método de los 6 segundos es para ritmos irregulares e irregulares, tanto para regulares como para irregulares. Y vamos a ver a continuación. Habíamos dicho que cada cuadradito de estos, ¿qué va a representar? Cada uno de estos cuadraditos, 0,2 segundos. 5 cuadraditos de estos, ¿cuánto va a representar? Un segundo. Y por lo tanto, 30 de estos cuadraditos va a representar 6 segundos. Muy bien, ¿ya? 6 segundos. Y el método consiste, pues, en contar 6 segundos y contar el número de complejos QRS, el número de despolarizaciones ventriculares. En este caso, vamos a contar un complejo QRS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos QRS. La regla es fácil. Si es que hay 9 complejos QRS en 6 segundos, ¿cuántos complejos QRS habrá en 60 segundos, que equivale a un minuto? Para eso, simplemente 9 en 6, ¿cuánto habrá? 9, perdón, ¿cuánto habrá en 60? Multiplicamos por 10. Entonces, la frecuencia cardíaca es 90 latidos por segundo. Muy bien, ahora vamos a ver el método de los 1500, que es para ritmos regulares. Acá al revés, acá es para ritmos regulares. Este dato es muy importante. El método de los 1500 es el método más exacto para los ritmos regulares. Ahora sí, atentos, por favor. Un segundo, habíamos dicho,
que equivale a 25 milímetros, es decir, 25 cuadraditos pequeñitos. Para eso revisen la parte anterior. Muy bien, un segundo equivale a 25 milímetros. Entonces, ¿cuánto será un minuto? Pues será 25 por 60, serán 1500 milímetros, serán 1500 cuadraditos pequeñitos. Y es así como el fundamento para calcular la frecuencia cardíaca es 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos que hay entre onda R a onda R. Esto lo vamos a ver a continuación, a mayor detalle, con un ejemplo, cuando es un ritmo regular o irregular. 1500 entre 16 sale 93. Ahora sí, atentos. Esto hemos hecho el otro día en una transmisión. Muy bien. El primer paso es calcular si es que el ritmo era regular o irregular. ¿Cómo calculamos esto? Primero identificando la onda R. ¿Qué es la onda R? Es la primera onda positiva del complejo QRS. Entonces, acá hemos ubicado todas las ondas R. El segundo paso es contar el número de cuadrados pequeños que hay entre onda R a onda R. En este caso hay 17 cuadraditos pequeñitos entre onda R a onda R. Como la distancia es constante, el ritmo es regular o irregular. Listo, es regular. Por lo tanto, ¿cuál es el método más exacto para ritmos regulares? Como acabamos de mencionar, es el método de los 1500, que consiste en dividir 1500 entre 17. Y en este caso sale 88 latidos por minuto. Por ahí alguno puede sacar sus decimales, pero lo redondeamos pues a 88. Muy bien. Ahora vamos a ver esto, si es que es un ritmo regular o irregular. Miren, no nos estamos fijando en la onda P, nos estamos fijando de frente en el complejo QRS. Contamos el número de cuadraditos pequeñitos que hay entre onda R a onda R y vemos que la distancia es inconstante. Primero son 21 cuadrados pequeños, luego 18, luego 17, baja hasta 14. Por lo tanto, el ritmo es irregular. Listo. Si es que el ritmo es irregular, vamos a utilizar un método como el de los 6 segundos. Existen más métodos, pero nosotros estamos tomando como ejemplo el día de hoy el método de los 6 segundos. En este caso, contamos 30 cuadrados medianos que acabamos de mencionar hace un momento, que equivalen a qué cosa, a 6 segundos. El segundo paso es contar el número de complejos QRS que hay en 6 segundos. Contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo mismo, en 6 segundos hay 9 complejos QRS. ¿Cuánto habrá en 60 segundos, es decir, un minuto? Simplemente multiplicamos por 10 y sale 90 latidos por minuto. Bankers, por favor, les vuelvo a repetir, el método más exacto para determinar la frecuencia cardíaca en ritmos regulares, como acabamos de ver hace un momento, es decir, en ritmos donde la distancia entre onda R a R es constante, es el método de los 1500. Pero para ritmos irregulares tenemos diferentes métodos. En este caso estamos mencionando el de 6 segundos. Ustedes van a revisar muchos más. Muy bien. Tenemos aquí un ejercicio. Miren, tenemos acá un ejercicio. Ustedes dicen, ¿cómo calculo acá la frecuencia cardíaca? Pues primero determinamos si es que el ritmo es regular o irregular. Y vamos a ver que más o menos entre, vamos a graficar acá, vamos a pintar acá, entre onda R a onda R, ¿cuántos cuadraditos habrá? Podemos calcularlo, ¿no? Más o menos hay 10 cuadraditos entre cada uno. Entre cada uno hay 10 cuadraditos. Entonces el ritmo es regular, fácil. El cálculo es 1500 entre 10, ¿no? Y eso equivale a cuánto se va este cero, se va este cero a 150 latidos por minuto. O si queremos utilizar el método de los 6 segundos, de igual forma, contamos el número de complejos QRS en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contamos el número de complejos QRS en 6 segundos, que son 30 cuadraditos medianos, y multiplicamos por 10. Y 15 por 10 sale 150 latidos por minuto.
Esto de acá es un flúter auricular, no lo vamos a ver conmigo, pero podemos observar las ondas en serrucho, las ondas F en serrucho. Muy bien, listo, ondas F mayúsculas. Un adelanto para lo que ustedes van a ver. Tenemos acá otro electrocardiograma. ¿Cómo vamos a calcular acá la frecuencia cardíaca? Pues primero determinamos si es que el ritmo es regular o irregular. Entonces, contamos la distancia entre onda R a onda R y vemos que totalmente es inconstante. Si nos podemos contar cada uno, es inconstante. Por lo tanto, vamos a utilizar un método para ritmos irregulares, como es el método de los 6 segundos. Entonces, contamos el número de complejos QRS. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 complejos QRS en 6 segundos. ¿Cuánto habrá en 60? Multiplicamos por 10 y nos sale 90 latidos por minuto. Muy bien. O utilizamos, no podemos utilizar el método de los 1500. Recuerden que es un ritmo irregular y el método de los 1500 es para ritmos regulares. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el eje. Tomamos unos segundos y acá sí viene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el calcular el eje no nos va a cambiar el pronóstico de atención al paciente, no nos cambia el pronóstico. El calcular el eje cardíaco y el eje que calculamos es el eje del vector de despolarización ventricular. Cuando calculamos el eje cardíaco, estamos calculando la posición del eje del vector ventricular, no del auricular ni del total cardíaco, solamente del ventricular. Listo. Acá tenemos a la izquierda el triángulo de Einthoven, donde ubica todas las derivaciones, y acá tenemos el sistema exaxial de Bailey, así se llama. Entonces vamos a observar acá que tenemos D1. Si nosotros lo colocamos al centro del corazón, D1 va a estar en lo que se denomina 0 grados. Luego tenemos D2, que va a estar a más 60 grados, D3, AVF, AVL, AVR, acá está. Todas las derivaciones están ahí, metidas en el sistema exaxial. Listo. Muy bien. Este sistema exaxial nos va a permitir determinar el eje del vector de despolarización ventricular. Y acá vamos a observar que este sistema exaxial va a dividirse en cuadrantes. Solamente es una introducción. No vamos a hablar tanto de esto porque si no nos vamos a extender más de lo que estamos. Pero el eje normal va desde menos 30 grados hasta más 90 grados. Para algunos libros, incluso hay trabajos que el eje normal puede ser hasta más 110 grados, pero clásicamente es de menos 30 a más 90. Cuando el eje está entre más 90 hasta más 180, el eje está desviado hacia la derecha. Si es que el eje está entre menos 30 a menos 90, el eje está desviado a la izquierda. Y si es que el eje está entre menos 90 a más 180, el eje está extremadamente desviado. Causas de desviación del eje a la derecha, tenemos aquí un par, y causas de desviación del eje a la izquierda, tenemos acá algunas causas más. Esto de acá es algo que ustedes ven en muchos lugares, una técnica que es clásicamente empleada para calcular el eje cardíaco, y como vamos a ver, esta técnica tiene algunos detalles que no siempre es precisa, es buena, pero hay algunas excepciones. Muy bien, ahora sí comenzamos. Tenemos acá un electrocardiograma. Y el método que vamos a utilizar, pues hay diferentes métodos, no se vayan aquí a confundir porque ustedes van a leer diversos métodos, es el método donde estudiamos la derivación D1 y AVF. En todos los ejercicios, vamos a utilizar solamente la derivación D1 y AVF. Muy bien. Y acá tenemos nuestro sistema exaxial. Entonces, comenzamos. ¿Qué más? Vemos que todo lo que se acerca a D1, la parte positiva, se grafica para arriba, y todo lo que se va hacia el campo negativo de D1, porque es una derivación bipolar, se grafica para abajo.
Comenzamos. Acá tenemos derivación de 1. ¿Qué vemos aquí? Lo que observamos, Bankers, es el complejo QRS. Y el complejo QRS puede ser positivo o negativo. ¿Cómo determinamos si es que el complejo QRS es positivo o negativo? Lo que primero debemos hacer es trazar una línea isoeléctrica. ¿Y cuál es el segmento del, perdón, de todas las ondas, de todos los segmentos que nos da la definición de línea isoeléctrica? El segmento PR. Entonces, acá tenemos la línea isoeléctrica. Y vemos si es que el complejo QRS es mayormente positivo o negativo. En este caso, esta es la parte del complejo QRS positiva y esta es la parte negativa. Voy a hacer un zoom. Vemos, aquí está en celeste, para arriba, por encima de esta línea isoeléctrica, el componente positivo del complejo QRS y para abajo el componente negativo. Por lo tanto, ¿qué es este complejo QRS? ¿Positivo o negativo? Es más, positivo. Muy bien, estamos en D1, nos vamos acá a la derecha. Si estamos en D1, vemos que D1 es una derivación bipolar. Todo lo que se acerca, ¿qué pasa? Se grafica positivo. En este caso, acá positivo significa que se está acercando. Acá representamos esto de aquí. Este vector se acerca hacia B1. Ahora nos vamos a AVF. Nos vamos a ver AVF, que es una derivación unipolar. Muy bien. De igual forma, trazamos la línea isoeléctrica y estudiamos el complejo QRS. El complejo QRS, otra vez, como ejercicio voy a graficar, pues vemos acá el componente que está por encima de la línea isoeléctrica y el componente que está por abajo. Vamos a hacer un zoom y vamos a ver, ¿el complejo QRS en AVF es positivo o negativo? El componente mayormente es positivo, por lo tanto, el complejo QRS en AVF es positivo. Nos vamos hacia aquí, hacia nuestro sistema exaxial. AVF se encuentra a más 90 grados. Y recuerden, si es positivo, en este caso, se está acercando a AVF este vector. Por eso lo graficamos aquí. Si es que es positivo, se está acercando. Para eso han tenido que estar atentos a la primera parte. Por lo tanto, Bankers, el eje cardíaco de los ventrículos se ubicará en este cuadrante. Y se acuerdan que el eje normal va desde menos 30 hacia más 90. Por lo tanto, si es que está en este cuadrante, pues será un eje normal. Y si queremos utilizar este método, esto es el famoso, si ponemos el pulgar hacia arriba, derecho, que representa D1, y el pulgar hacia arriba, izquierdo, que representa VF, si ambos son positivos, significa que el eje es normal. Eso es para una mnemotecnia, ¿no?, clásica, que ustedes pueden ver en muchas redes sociales. Pero vamos a ver que tiene una limitante este método. Más adelante vamos a ver que es una limitante. Vamos a ver. Ahora, en esta primera parte, solamente les estoy enseñando a ubicar el cuadrante. Más adelante vamos a ver cómo exactamente con grados determinar cuál es el eje cardíaco. ¿Listo? Continuamos. Acá tenemos otro ejercicio. ¿Qué hacemos? De igual forma, ubicamos D1 y vemos la línea isoeléctrica. Lo mismo, ¿el complejo QRS es más positivo o negativo? Es más positivo, ¿no? Por encima de la línea isoeléctrica y el complejo, y perdón, la parte del complejo QRS que está debajo de la línea isoeléctrica es menor. Por lo tanto, hacemos nuestro zoom y determinamos que el complejo QRS es, ¿qué cosa? Es positivo. Nos vamos hacia nuestro plano cartesiano, donde tenemos nuestras derivaciones, y estamos D1. D1, el vector, ¿dónde lo ubicaremos? Pues, ¿qué se hace? Ah, nos faltó acá, pero lo vamos a analizar en un momento. Analizamos que el vector resultante de D1 es positivo, por lo tanto, se acerca a D1. Recuerden que D1 es una derivación bipolar. Todo lo que se acerca se grafica para arriba.
Y ahora vemos aquí abajo, AVF. AVF, de igual forma, trazamos la línea isoeléctrica y vemos el componente del complejo QRS mayormente es negativo. Por lo tanto, el complejo QRS en AVF es negativo. Ubicamos en nuestro plano AVF que está aquí en la parte inferior y como es negativo, ¿se acuerdan? AVF es una derivación unipolar o bipolar. Es unipolar y unipolar, todo lo que se aleja es negativo. Entonces, para que sea negativo, en este caso, el vector se ubicará aquí, en la dirección negativa. Porque acá tenemos AVF cuando el vector se acerca y para arriba cuando se aleja. Muy bien. Por lo tanto, el eje de este vector se ubicará en este cuadrante. Y si queremos tomar la referencia, y aquí viene la primera deficiencia de este sistema, que es bueno, pero tiene algunos detalles. Como podemos observar, el vector se ubica en este cuadrante, desde 0 hasta menos 90. Pero vemos que en este cuadrante, el vector, si se ubica en esta parte que está en verde, pues será normal. Y es desviado a la izquierda a partir de menos 30 para arriba. Ahí está la primera deficiencia. Y más adelante vamos a ver cómo calcular exactamente dónde está este eje. Actualmente solamente estamos viendo por qué es que funciona esta técnica y estamos ubicando el eje en los cuadrantes. Muy bien. Y así dice la técnica, ¿no? Cuando D1 es positivo y AVF negativa, pues hay desviación a la izquierda. Pero como podemos ver acá, no siempre va a ser así. A continuación lo vamos a estudiar. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Lo mismo, estudiamos en D1 y AVF. En D1 trazamos nuestra línea isoeléctrica y vemos que el componente es más negativo. Por lo tanto, es un complejo QRS negativo. Nos vamos a D1. D1, como observamos acá, es una derivación bipolar. Todo lo que se aleja, pues es negativo. Y para que sea negativo, acá ubicamos el vector que se aleja de D1. Nos vamos acá a AVF. Vemos que AVF, el componente mayor es positivo. Por lo tanto, en AVF, AVF es positivo. Todo lo que es, acá me falta el todo, acá no es menos, acá es más. Todo lo que se acerca en AVF, que es una derivación unipolar, se grafica positiva. Por lo tanto, este vector se pone aquí, que se acerca a AVF. ¿Por qué? Porque es una derivación unipolar. ¿Y dónde se ubicará el vector? En este cuadrante, que según este gráfico estará desviado el eje hacia la derecha. Esta primera parte, por favor, y la garganta está que me vence, es solamente para ubicar el cuadrante. Ya vamos a acabar, este es el último cuadrante. Tenemos aquí la derivación D1, que como vemos, la línea isoeléctrica debería estar acá, como ya hemos estado repasando, el componente mayormente es negativo, y por lo tanto D1, para que sea negativo, el vector, ¿qué tiene que pasar? El vector se tiene que alejar. Acá está D1, se aleja. Y evaluamos en AVF. ¿Qué pasa? El componente del complejo QRS mayormente es negativo. Por lo tanto, en AVF, al ser una derivación unipolar, todo lo que se aleja se grafica negativo. Y acá vemos, para que sea negativo, se debe alejar de AVF. AVF está aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, el eje, ¿dónde estará? En este cuadrante. Y como acabamos de revisar hace un momento, el eje estará extremadamente desviado. Muy bien. Y aquí está la técnica, ¿no?, de los dedos para arriba y para abajo, que es buena, pero como acabamos de ver, tiene alguna limitante. Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio de esta parte. Nos vamos ya. Ajá, que tome agua, dicen ahí. Me olvidé de traer el agua. Pero ya. El último ejercicio. D1 y AVF. En D1 trazamos la línea isoeléctrica, ¿no? Y acá, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ambas distancias son iguales. Cuando pasa esto, Bankers, no podemos utilizar D1 como una... D1 no podemos utilizar como referencia. Por lo tanto, cuando sucede esto, simplemente se queda aquí en el centro D1. Y sí podemos utilizar AVF. AVF, trazamos igual la línea isoeléctrica y vemos que el componente mayormente es positivo. Nos vamos acá a AVF. ¿Dónde tiene que estar el vector
Para que sea positivo, AVF es unipolar. Todo lo que se acerca es positivo. Por lo tanto, el eje cardíaco exactamente estará a más 90 grados. Listo. Y ahora vamos a estudiar cómo calcular el eje exactamente con grados. Hasta ahora hemos revisado cómo es que funciona esa técnica, ¿no? De los pulgares para arriba, para abajo. Pero ahora sí vamos a estudiar exactamente dónde se ubica el eje. Para eso sí vamos a utilizar el papel de electrocardiograma, el papel milimetrado. Y también vamos a utilizar las derivaciones D1 y AVF. Calculamos. Comencemos acá en D1. D1 tenemos que sumar los cuadraditos del componente positivo. En este caso, vemos que hay una onda Q pequeñita, ¿no? Pero hay una onda R mayor. Entonces, la onda R, si sumamos los cuadraditos pequeños, nos da 13. Primero ponemos del componente positivo y luego restamos el componente negativo, ¿ya? O si queremos decir, podemos sumar o restar, ¿no? Ahí el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso es 13 y en este caso le vamos a restar menos 6. ¿Por qué? Menos tiene que tener carga negativa, perdón, o signo negativo, porque están en la parte negativa. 13 menos 6 da 7. Listo. Muy bien. Y ahora nos vamos aquí. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a tener un componente negativo mayor, que va a ser menos 18. Menos 18 y 9. Acá no es esto, simplemente se resta 18 menos 9. Acá hubo un error. Simplemente es 18 para abajo y 9 para arriba. Restamos y nos sale menos 9. Listo. ¿Por qué? Porque el mayor componente es negativo. Y acá más 7 porque el mayor componente es positivo. El que da, si es positivo o es negativo, es esto. Si es que el complejo QRS es mayormente positivo o mayormente negativo. Pero creo que se entiende, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el vector de D1 y el vector de AVF aquí. Vamos a ver que acá nos salió más 7, más 7 en D1. Y para que sea positivo en D1, tiene que acercarse el vector a D1. Por lo tanto, contamos 7 cuadraditos. Y si nos da 7 cuadraditos, es exactamente hasta aquí, hasta la punta de este vector. Y ahora nos vamos a AVF. ¿Qué salió? Negativo. Para que sea negativo, ¿qué tiene que pasar? AVF es una derivación unipolar. Para que sea negativo, el vector se tiene que alejar. Por eso está que se grafica para arriba, porque se está alejando de AVF. ¿Y cuántos cuadraditos vamos a graficar? 9, porque nos salió la diferencia 9, ¿no? Graficamos y ahí tenemos el segundo componente. Y por teoría de vectores, simplemente trazamos líneas equidistantes. Y desde este origen, del origen del plano exaxial, hacia aquí, hacia este punto de unión de estas líneas, tendremos el vector resultante. Y el vector resultante, pues acá tendremos menos 30, menos 40, menos 50, y más o menos se ubicará a menos 55 grados. Y bueno, bankers, creo que ya estamos llegando al final, un poco cansados, pero los que se han quedado hasta aquí, los que repasen esta parte, pueden entender que simplemente se trata de sumar y restar, ¿no? Se hace una diferencia y lleva el signo si es que va más para arriba o si es que va para abajo. Listo, en este caso positivo porque el componente mayor es positivo y en este caso negativo porque el componente mayor es negativo. Muy bien, ya estamos acabando, ya no nos falta mucho. Criterios de ritmo sinusal, porque recuerden que también... Ajá, ahí nos están preguntando, ¿en el complejo QRS desde dónde contar los cuadritos en la línea isoeléctrica? Sí, exactamente, desde la línea isoeléctrica. Recuerden que la línea isoeléctrica, tomamos como referencia el segmento PR para decir si es que es isoeléctrico, perdón, para decir si está por encima o por debajo de la línea isoeléctrica. Criterios de un ritmo sinusal. Recuerden que la actividad eléctrica cardíaca se origina en el nodo sinusal. Para sacarlo exacto y alguna fórmula fácil, nos preguntan ahí
Joaquín Onate. Hay una técnica del, ahí les vamos a pasar algún video, estén atentos en las redes sociales, o también les vamos a pasar por el Telegram, donde hablan de que los pulgares para arriba, para abajo, pero como acabamos de ver, puede haber alguna excepción, en algún momento lo vamos a ver. Listo, los criterios del ritmo sinusal, recuerdan que el latido cardíaco se origina en el nódulo sinusal, luego pasa a través de los segmentos, perdón, de los haces, de las fibras internodales, luego hay un haz de Bachmann, ¿ya? O un fascículo de Bachmann, que se va hacia a la aurícula izquierda, luego pasa a través del, o llega el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, luego se va hacia el haz de His, luego hay la bifurcación en la rama derecha, izquierda, y eso de ahí no es tanta importancia en este punto. Pero para decir que el ritmo es sinusal, es decir, todo se origina en el nodo sinusal y todo se lleva normalmente, hay criterios. El primer criterio es que la onda P sea negativa en AVR. Ya hemos estudiado por qué es negativa en AVR y positiva en D2. ¿Qué más? Que los intervalos P a P sean constantes. Que toda onda P va seguida del complejo QRS, la onda P porque primero se despolarizan las aurículas y luego viene el complejo QRS, ¿por qué? Porque se despolarizan los ventrículos, estamos hablando de la fisiología, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos que la frecuencia cardíaca debe ser entre 60 a 100, en este caso para este ejemplo 81, y los intervalos PR deben ser menores de 0,12 segundos. En realidad deben ser de 0,12 segundos hasta 0,2 segundos. Muy bien. Muy bien. Algunos datos, ya estamos llegando al final de esto, agotados, pero hay esto de aquí no les he hecho mucha mención, se les va a estar pasando por el grupo de Telegram, pero la onda P tiene duración, tiene voltaje y acá hay algunos datos. ¿Está bien? Como ven, el intervalo PR es isoeléctrico, tiene su duración normal. No estamos hablando de esos detalles. Vamos a hacer algunos videos en los cuales van a poder esto ver a mayor detalle, pero el día de hoy ha sido básicamente para que ustedes puedan entender por qué las ondas son positivas, negativas, y vamos a hacer más ejercicios que los vamos a estar subiendo a las redes sociales para que lo vean una y otra vez. Y ahora sí, un pequeño bonus es esto. Miren, no es algo tan amplio, pero ustedes van a hablar en la parte de fisiopatología, en la parte patológica, van a hablar de taquicardias o taquiarritmias en general, supraventriculares. En general, cualquier arritmia que se origina por encima de la bifurcación del haz de His se denomina supraventricular. Esto es importante porque tal vez en algún lugar ustedes van a escuchar que taquicardia supraventricular es aquella que se origina en las aurículas. No es así. Las taquicardias supraventriculares son aquellas que se originan por encima de la bifurcación de las de His. Esta es esto es un resumen, perdón, de lo que son las taquicardias. No lo vamos a hacer en esta oportunidad. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? Es decir, aquella que se origina por encima de la bifurcación de las de His. Simplemente es una taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal es aquella que se origina por mayor estímulo del nodo sinusal, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio. Muy bien. Pero otra cosa es, si les preguntan cuál es la arritmia o cuál es la taquicardia supraventricular de importancia clínica más frecuente en el mundo, es la fibrilación auricular. Pero la taquicardia supraventricular en general, porque simplemente se origina por encima de la bifurcación del haz de His, es la taquicardia sinusal. Pero la de la importancia clínica más frecuente en el mundo es la fibrilación auricular. Bueno, miren, ha sido un repaso rápido. He tratado de hacer lo mejor que se puede y con cariño para que se pueda entender por qué las ondas son positivas, negativas. En la parte del eje cardíaco, hay un dato importante, que el eje cardíaco no va a cambiar el pronóstico de una enfermedad. ¿Está bien? El eje cardíaco nos sirve, sí, para sumar un dato más al diagnóstico, pero no cambia pronóstico. Ahí hemos hablado de algunas técnicas. Hemos tratado de explicar, y que ustedes van a ver en redes sociales, y les vamos a pasar algunos videos donde hablan, ¿no? Que
el pulgar para arriba, el pulgar derecho representa D1 y el pulgar izquierdo AVF, pero acabamos de ver que esa técnica puede tener alguna falla. Algunos detalles, no es que sea totalmente que no se puede utilizar. Para eso debemos calcular exactamente el grado. ¿Listo? Hay algunos detalles que seguramente van a quedar ahí para que ustedes lo revisen. Han quedado algunas dudas seguramente, pero escríbanos, por favor. Ya por el tiempo estamos acortando esto, porque todos estamos cansados, pero por favor, si es que tienen dudas, si es que quieren que se resuelva alguna parte exacta de lo que acabamos de hablar o se repita, con todo gusto. No se olviden que un día a la vez, así lo dice la palabra de Dios, vamos tranquilos, no nos estresemos. Es difícil, pero vamos un día a la vez, paso a paso. A veces queremos sobrecargarnos. No sé si es que tienen alguna pregunta. Si es que tienen alguna pregunta, con mucho gusto la resuelvo en este momento. O escríbanos a nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahí solo hay palabras de agradecimientos a usted. Y de igual manera queremos agradecer a los asistentes por todo su tiempo y por quedarse hasta el final. Si hay alguna pregunta, lo pueden poner en el chat. Muchas gracias. Sí, si hay alguna pregunta, con todo gusto. Miren, ya estamos a esta altura que nuestras neuronas ya están glucopénicas, ya estamos fatales. Y yo que me olvidé de traer mi vaso de agua también. Hay datos, hay muchas técnicas para calcular frecuencia cardíaca, eje cardíaco, por si acaso, no son las únicas técnicas, solamente les hemos presentado algunas, pero querían darles las bases para que entiendan esto de las ondas, para arriba, para abajo, y ahí está todo, de ahí es práctica. ¿Listo? Saludos para toda Latinoamérica, desde Argentina, Chile, los extremos de América hasta México, ¿no? La doctor, clase... hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta. Dicen, ¿tomamos cualquier complejo QRS de la derivación para medir el eje? No. Por eso hemos estado hablando en los ejemplos que las dos derivaciones que utilizamos son D1 y AVF. D1 y AVF son las dos derivaciones que utilizamos. En todos los ejemplos, D1 y AVF. Pero recuerden que hay más técnicas donde toman otras derivaciones. Para este ejemplo hemos tomado D1 y AVF, pero otras técnicas utilizan otras derivaciones, más derivaciones. ¿Ya? Por eso les digo, no vayan a pensar que son las únicas técnicas. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, para la línea isoeléctrica, ¿siempre se va a tener en cuenta el segmento PR? Siempre, el segmento PR es el que delimita la línea isoeléctrica. Y eso les va a servir para cuando ustedes salen de cardiopatía isquémica, segmento ST elevado o ST disminuido. Ya les van a hablar eso en la parte de cardiopatía isquémica. Síndrome coronario agudo, básicamente. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Cómo calculo el QT corregido? El QT corregido, hay una fórmula, ¿no? Eso ahí lo vamos a pasar a través del Telegram. No hemos hablado ya más detalles, ¿no? Hay cosas que sí, no las hemos mencionado, porque primero han tenido que presentarse las cosas básicas para luego hablar de estos detalles, que lo van a hablar en la parte de patología. ¿Ya? Gracias, doctor. Y una última pregunta. Para medir la frecuencia cardíaca y ver el ritmo sinusal, ¿se puede usar cualquier derivación? ¿Para medir la frecuencia cardíaca? Sí. Y ve el ritmo sinusal. Así comenta nuestro compañero. Nuestro asistente. ¿Se acuerdan que les había mencionado que la mejor derivación donde se estudia, digamos, el eje del corazón, es mejor, de otra forma también, el eje de la aurícula, ¿no? El eje vertical es la derivación D2. Por eso la derivación D2 es, digamos, la derivación que van a encontrar en la mayoría de libros, en la mayoría de ejemplos, porque es la derivación donde se ve mejor el eje cardíaco. Una pregunta también es, ¿cuáles son las dos derivaciones, las mejores derivaciones para estudiar la onda P? Son la D2, porque se ve el eje vertical, y la derivación V1, porque estudia el eje horizontal de las aurículas.
para estudiar el corazón en general es mejor la derivación de dos, pero las derivaciones están hechas para estudiarlas todas, las 12. Cuando ustedes tienen un paciente de emergencia, no pueden ver solamente una derivación, tienen que ver todas, porque como acabamos de ver, por ejemplo, si es que hay una elevación del segmento ST en la derivación D1 y AVL, estaría afectada la cara lateral alta, es decir, tienen que estudiar todas las derivaciones en la parte clínica, ¿no? Pero en los libros, D2 es lo que le van a presentar clásicamente, en los ejemplos, en los cursos de electrocardiografía, siempre les van a presentar D2 clásicamente. Muchas gracias, doctor. Damos por concluida la ponencia. De igual manera, quiero agradecer a los asistentes por darse el tiempo de venir a esta clase y pues los invitamos a las 7 p.m. hora peruana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su tiempo. Que Dios los guarde. Que tengan buenas noches. Si tienen dudas, si quieren un repaso, una grabación, un Bunker Tip. Bunker Tip es un video corto donde explicamos. Pídanos, por favor, si no queda claro alguna parte. Tienen ahí el video. Y si es que quieren que se repita alguna parte en específica, por favor, tienen la libertad para hacer su petición. Que nosotros vamos a hacer ese cumplimiento. Así que tengan buenas noches. Que Dios los guarde. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Estamos ahí en las redes sociales. Mi nombre es Edwin Acho. Un gusto estar con